¿Cuántos años tienes, China? Tengo 24 años. ¿Dónde estudias? En la Universidad de Guanajuato, Dirección Ciencias de la Vida. Ok, oye, platícanos de tu visita al Congreso del Estado. ¿Qué viste? ¿Qué te dijeron? Pues para empezar, al entrar al edificio, es muy impresionante la arquitectura. De hecho, nos hablaron sobre ella y tiene bastantes años. Y me encantó la sala de la sesión. De sesiones. De la sesión. Okay. O sea, por fin viste lo que hace un diputado, o más o menos lo que hace un diputado. ¿Y qué te pareció interesante, aburrido, X? Pues para empezar, me pareció diferente a lo que uno se imagina. Uno tiene otra idea, ¿no? Otra idea. Ajá, y llegando aquí te das cuenta de la realidad. Hasta cierto punto me llevé un poquito de decepción porque me imaginé que se llevaba como más orden. Y la verdad la sesión sí la vi porque... Es como un relajo, la gente llegando, sí, y saliendo. Ajá, sí. Y siento como que no se concentra mucho, pero no es igual hasta si se lleva la sesión. ¿Tú no te concentrarías en una situación? Pues sentido? Como que cabe mucho la idea que te puedes desconcentrarte. Ok. ¿Y conociste a tu diputado? Sí. ¿Quién es? Alfonso. ¿Lo conoces bien? ¿Platicó con ustedes? Sí, de hecho la universidad nos hizo una visita y entonces platicamos con él, nos habló mucho sobre él y cómo llegó a visitar. Ok, ¿y cuáles son tus exigencias para el diputado que te representa aquí en el Congreso? ¿Qué le pedirías? Pues le pediría que pida más presupuesto para mi municipio. ¿Por qué? ¿Qué le falta a tu municipio? Como que le falta como... Porque más dirigir más presupuesto hacia la educación. Ok, perfecto. ¿Y para la banda en general le recomendarías venir al Congreso para que se dé cuenta cómo está la cosa acá? Sí, claro que sí, porque la verdad es muy interesante. Se van a impresionar al ver para empezar el edificio y se van a dar cuenta de cómo es la realidad de las cosas. Que es muy padre, igual y hasta le gusta la política. ¿Tú sí te aventarías para la política? ¿Te la verdad, sí me gustó la mesa directiva.